Campañas electorales también comenzó el ingenio de los mexicanos. En Morelos se realizan las máscaras de los candidatos, ya sea para la gente que los apoye, que los motive o a través de una sátira. Las máscaras de los candidatos a la presidencia de la República ingresaron a una competencia paralela por el mercado de látex, que arrancó esta misma semana. La empresa Grupo Rep puso en los escaparates las caras de los aspirantes más queridos y odiados por la gente. Por primera ocasión, los independientes estarán entre las máscaras más solicitadas. Este año, pues, los fuertes son Mid, Anaya y el PG, y también llegamos a producir unos que otros locales, como Kumamoto, el Bronco, que pues tienen cierta presencia en medios, mucha polémica, y bueno, se están volviendo trending topic para consumo, para memes, para todo lo que es la cultura de las campañas políticas, ¿no? Pero a su producción, el Grupo Rep sumó a políticos locales como Pedro Kumamoto y Jaime Rodríguez el Bronco. Nos enfocamos a ser un poco más neutrales, entonces tienen mucho de sus características físicas, pero con un pequeño toque de caricaturización para hacerlas más appeal al público, que tengan más, más comicidad, no precisamente como una escultura, un retrato, ¿no? Muy fiel del personaje. Ante el inicio de las campañas electorales, la empresa prepara su catálogo inicial con el que espera posicionar con sus clientes las máscaras presidenciales. Sí, se están produciendo ahorita cientos. No te podría decir una cantidad exacta, pero bueno, es el lanzamiento del producto y esperemos que a lo largo de las campañas y de la contienda los pedidos sean muchos y que sean máscaras muy exitosas. Para Neri Juárez, las máscaras de los candidatos son una forma de aligerar la disputa electoral por la presidencia de la República. Pues aunque no nos guste, nos tenemos que involucrar, o sea, es a dónde vamos, lo que va a partir nuestra vida en estos años, y bueno, no lo hagan desde el punto de vista dramático, es importante, es una decisión importante, pero no dejemos esa chispa de la burla en informarnos de verdad quién es y tomen la mejor decisión de acuerdo a su situación personal. Por esta empresa, fundada en 1948, han pasado las caras hechas de látex de personajes como Joaquín el Chapo Guzmán, Donald Trump, Pablo Escobar y hasta Juan Gabriel. Grupo Rep se dedica principalmente a la elaboración de máscaras y disfraces de Halloween. Sin embargo, desde hace varios años decidió abrir el mercado de máscaras de personajes de la política nacional y extranjera. Durante la contienda electoral en Estados Unidos, Grupo Rep fabricó miles de máscaras de los candidatos Donald Trump y Hillary Clinton. Ahora, con la elección presidencial en México, la compañía decidió diseñar y fabricar máscaras de los candidatos punteros. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.